Lascio la parola. Grazie mille. Intanto per prima cosa volevo ringraziare Wilco per questo momento che ci dedicherà, che dedicherà a tutti noi, ma a tutte le persone anche che magari non sono connesse con noi, perché la buona energia comunque si possa diffondere dappertutto, perché ne abbiamo bisogno e soprattutto per una nuova ripartenza, per tutti assieme. Sicuramente quest'anno sarà difficile che manterremo le date del festival come abbiamo scritto, come era tutto preventivato, perché come molti sanno la fiera di Bergamo dove dovevamo fare il festival è diventato un ospedale da campo, per cui per almeno 5-6 mesi sicuramente sarà ospedale. Stiamo aspettando che le cose un pochettino migliorino per capire se possiamo fare qualche cosa verso l'estate oppure rimandare questa 20ª edizione alla quella del 2021. Questo poi basta essere sintonizzati sui nostri social, sul nostro sito, che poi comunicheremo a tutti questa cosa. Niente, grazie ancora, a presto Wilco, un piacere, hermano, stare con tu questo dia. Muchas gracias por todo, por estar con nosotros. Ok, Wilco, puedes empezar a hablar. Ya te traduje un poquito lo que dijo Ivano. Y bueno, hizo tu presentación, ahora toca a ti. Wilco, has desactivado tu micrófono, se escucha. Tienes que activar tu micrófono. Ok, perfecto. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Empieza de nuevo. Ok. Un saludo muy grande, muy fraterno, del ombligo del mundo, Cusco o Cosco, Perú, Sudamérica. Por favor, déjenme saludar en mi lengua nativa, que es el quechua. No necesitan entender, solo abrir su corazón y sentir. Urpillay son collay pachamamayay. Hatun punche y cachun, tankunapa huay pepanaikuna. Tawanti lumanta, huasimasi kuna. Ey sumaj. Pachamamapi al papitiaj runakuna. Un saludo fraterno, hermanos y hermanas de las cuatro direcciones de este planeta llamado Pachamama, Madre Naturaleza. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de cosmovisión andina, pero antes de esto, permítanme presentarme. Mi nombre es Wilco Apaza Quispe, de la nación quechua, de la nación inca. Para hacerles una pequeña introducción sobre la cosmovisión andina y cómo el andino, el nativo, está afrontando, está sintiendo a este gran cambio que estamos viviendo. Para entender la vida de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra cosmovisión, y tenemos más de 20 años, algunos más, algunos menos, repitiendo y repitiendo este gran mensaje. Para el andino, entender, sentir, vivir su día a día en la cosmovisión andina es un círculo. La cosmovisión andina
no tiene un principio y un fin. No es como la mente actual o la mente de esta realidad lo siente. O sea, no es lineal, no es como una novela de repente escrito de Gabriel García Márquez, que tiene un principio y tiene un final. No es así en el mundo andino. Es circular. Todo está en movimiento. Y en algún momento vas a llegar al principio y vas a seguir tu evolución. Nosotros los andinos vemos en esta forma la vida andina. Y todo lo que está creado por las fuerzas telúricas, todo lo que está creado por la madre naturaleza, todo lo que se mueve, todo lo que vibra, es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra naturaleza. Quiere decir que un anciano, un árbol anciano, una montaña, un río, las piedritas, el pasto, las plantas, las flores, los animales, todo está dentro de este gran cosmos. Todo está dentro de esta gran creación. Y como tal, somos parte de este universo, parte de toda esta creación hermosísima, divina. Entonces, como tal, debemos actuar, sentir en armonía, en equilibrio con toda esta creación divina, porque somos el micro en reflexión con el macro. Microcosmos con reflexión del macrocosmos. Somos todos esa unión, esa creación. Entonces, desde este punto de vista, vamos a partir cómo nosotros los andinos estamos afrontando este gran cambio que está sucediendo. Indudablemente, tenemos una profecía o muchas profecías que está llegando o que ya estamos viviendo. Entonces, nosotros, los andinos, que estamos aquí, estamos luchando, entramos en una frecuencia vibracional del cosmos. ¿Y cómo hacemos o cómo llegamos a esta vibración? Simplemente escuchando, sintiendo, armonizando con estas energías cósmicas, con estos elementos sagrados. El andino o el nativo o el pueblo originario amerindio tiene este conocimiento, no solamente los incas o los andinos. Toda población originaria, toda población milenaria, toda población autóctona tiene este conocimiento, de repente con algunas diferencias. Nosotros en el campo cultivamos la tierra durante 6 años y el 7º año dejamos descansar. ¿Para qué? Para que pueda reestructurarse, para que pueda enriquecerse con sus nutrientes, sus minerales, sus vitaminas. Y también este gran cambio está trayendo ese cambio que necesita tener un poco de paz. Necesita tener un poco de descanso.
Entonces, para nosotros ver esta forma o este cambio es un descanso que necesitaba nuestra madre tierra. La cosmovisión andina nos hace pensar, nos hace sentir que en determinado momento necesitamos ese descanso. Y la madre tierra, en esta época, en esta frecuencia, en esta vibración, está pasando ese descanso. Entonces, queridos hermanos y hermanas, este mensaje viene de lo más profundo de Pachamama, que necesita ese descanso, que nosotros también necesitamos ese descanso. Porque de una u otra forma, quizá seamos la creación o la máquina casi perfecta de creación del universo, pero necesitamos descanso, ayuno, meditación, respiro, aliento. Entonces, todas estas situaciones que estamos pasando es porque simplemente la Tierra está tomando ese merecido descanso después, no sabemos exactamente después de cuántos años. Entonces, queridos y queridas hermanas, no nos alarmemos. Sé que esta situación, este cambio, está latente en cada pueblo, en cada nación, en cada país, en el mundo. Pero se ha dado también para que nosotros podamos reflexionar de nuestros actos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el universo, con la Pachamama, con nuestra única casa que tenemos, llamado Tierra, planeta? La contaminación más grande hacia ella no solamente es el monóxido de carbono, las chimeneas, no solamente es esa la contaminación. La contaminación más grande que existe para ella, que el ser humano hace consciente o inconscientemente, es el que no agradecemos a ella, el que no vibramos a ella, el que nos hemos olvidado, nos hemos apartado de esa esencia, de esa conexión. Entonces, es el momento, es el tiempo de que estamos entrando a este cambio, donde Pachamama nos está avisando, nos está tocando la puerta de nuestro corazón y nos está diciendo: entren en esa conexión, entren en conexión consigo mismo. Si mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi alma está en armonía, está en paz, está feliz, Pachamama también está feliz. Porque somos ese reflejo. Somos el micro y el macro. Entonces, queridos hermanos, estos tiempos que estamos viviendo, que estamos pasando, momento de reflexionar, de ayunar, de meditar, de respirar conscientemente, de hablar con amor, con profundidad, de sentir, de hermanarnos, de abrazarnos, no solamente en la parte física, sino en la parte energética, en la parte espiritual. ¿Es eso lo que este gran cambio nos está trayendo? Y podamos alimentarnos espiritualmente, físicamente, energéticamente. Queridos hermanos, ¿es eso ese gran cambio que estamos viviendo? Y también
hablarles un poquito sobre cómo podemos subir nuestra frecuencia vibracional, cómo podemos unirnos a esa vibración cósmica, a esa vibración energética, a esa vibración que de repente estos ojos físicos no lo ven, que de repente mi corazón, mi sentimiento, mi vibración no lo siente. Entonces, vamos a hacer ponernos al este, a la salida del sol, y vamos a darnos un baño de luz. Imagínense entre las 5:30 de la mañana, antes que salga el sol, sentarse en posición de meditación, en lo que ustedes sientan, y recibir los primeros rayos de luz. Bañarnos con esa luz que hemos olvidado. Nuestro primer alimento, baño de luz. Imagínense, queridos hermanos y hermanas, que pongan esa luz, que penetre a través de su piel, de sus poros, a cada órgano. Imaginen, piensen y sientan que la luz entre a cada parte de su cuerpo, a sus órganos, por su torrente sanguíneo, que recorra, que limpie, que purifique esos miedos, esa oscuridad. Hagamos eso, ¿sí?, para poder subir nuestra frecuencia vibracional, para poder aumentar, fortalecer y estar en equilibrio. Y también el otro alimento indispensable, riquísimo, el oxígeno. Imagínense, queridos hermanos y hermanas, que el viento nos da su amor en forma de oxígeno para respirar. Hoy en día respiramos por respirar. Ni siquiera respiramos para vivir, respiramos para sobrevivir. Igual pongan una intención que ese oxígeno puro, que ese oxígeno que es parte de la creación divina, que es parte de la luz, entre a través de sus fosas nasales, de su esófago, su pulmón, que recorra su torrente sanguíneo, que limpie, que purifique. Son cosas sencillas, que sí lo sabemos, que está en alguna parte de nuestra frecuencia, que de repente, por el pasar del tiempo, por la tecnología, por el sistema, hemos olvidado. Pero está ahí, está inscrito en su ADN. Solamente que nos hemos olvidado un poquito. Y es el tiempo para despertar ese conocimiento, que no solo los pueblos sagrados o los pueblos antiguos lo tienen, sino cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Queridos hermanos, y hacer también esa misma terapia, ese mismo ejercicio con el alimento, agradecer con la lluvia, con las plantas, con todo lo que nos da la madre naturaleza. Y estamos aquí para compartir esa conciencia, esa sabiduría de cómo subir, aumentar, equilibrar y fortalecer mi sistema inmunológico, mi vibración. Porque no solamente es este cuerpo físico, no solamente es esta estructura biológica el que habla, el que ve o el que siente, sino hay algo más profundo, que es energía, que es parte de Dios, de la creación divina, del misterio.
que hay un espíritu, que hay un alma, y es ese motor el que nos impulsa, el que nos canaliza para poder dar, sentir, escuchar estos mensajes. Muchas veces no somos nosotros el que hablamos, porque simplemente somos un canal, un instrumento, y a través de ese instrumento damos a conocer toda esta sabiduría. Y estamos en el tiempo de compartir todo este conocimiento con ustedes para que de una u otra forma podamos reconectar nuestro cordón umbilical con la madre cósmica, con esa creación divina, con esa creación hermosísima, porque somos parte de ella. Queridos hermanos, queridas hermanas, es un compartir, es un agradecimiento, es un respiro, es un aliento desde este lugar tan hermoso, tan sagrado, Cusco, del ombligo del mundo, para conectarnos, reconectarnos. Y también, queridos hermanos, queridas hermanas, por favor, me gustaría escuchar sus opiniones, sus preguntas, sus inquietudes, para que mi persona pueda un poquito profundizar en cada comentario o cada pregunta que ustedes puedan hacer a través de este medio. Y también, por favor, permítanme agradecer al espíritu del planeta que nos conecta, que nos une para poder vibrar, para poder que nuestro grito, que nuestras palabras, nuestras memorias puedan viajar en el viento, en las alas del cóndor, del águila, hacia otros continentes para ustedes. Y antes de pasar a las preguntas, por favor, déjenme mandar ese mensaje de paz, de aliento, de tranquilidad en mi lengua nativa, que es el quechua o runasimi, que quiere decir la palabra del hombre, la palabra del ser humano. No necesitan entender. Abran su corazón, sientan. Apu con tiquitac se muy huiracocha pachacama pachayachacha. Apu kuna ukikuna chachilakuna sumachtaita kuna. Hanach pachapitiach. Sumachtaya kunan punchay kunan guata. Kei huayke panay kunata. Yapan, texemuyupitiach kunata, hinallataj kei sumaj Italia, nispa sutioj llaktapi, sumaj taya. Hampikui, intitaitallay, korik anchay nikiwan kanchaykui, sumajta kei hatun pachapitiach kunata. Ari, huchasapan kaiku, ari. Huchaikuta pampachaiku waiku,
sumaj taitallay, sumaj mamallay. Hinallataj llapan qhari warmikunapaj ayllukunapaj tawantin suyu muyupi, tawantin suyu ayllukunapi. Sumaj taya kay mama kukawan phukurisun. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, por favor, estamos a la espera de algunas inquietudes, preguntas, todo lo que ustedes desean manifestarse a través de este medio. Suggeriamo di scrivere in chat le vostre domande, così io posso tradurle a Wilco in spagnolo in diretta, senza dover trascrivere. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, me lo scrive in chat, e nel gruppo, aperto a tutti. Estoy diciendo, Wilco, que quien tiene alguna pregunta para hacer, que lo escriba, que yo te traduzco y tú respondes en directa. Y ahora yo dejo de escribir, responderé directamente. Ok, aquí hay una primera pregunta. ¿Cuáles son los pasos que sugieres para reconectarnos con la madre naturaleza? Muy bien. Solamente es vibrar. Espera, Wilco, que la tengo que traducir en italiano porque la escribieron en español. La pregunta es, ¿cuáles son los pasajes que debemos hacer para reconectarnos con la mamá natura? Ok, bye. Sí. Bueno, es verdad que por el sistema, por nuestro ego personal, por tantas cosas que suceden en este milenio, un poquito nos hemos alejado de ella. Para poder conectarnos o reconectarnos con ella, solo necesitamos respirar. ¿Sí? Al momento de respirar, pongo mi intención y voy a inhalar, al momento de inhalar voy a poner una intención que estoy reconectándome con mi ADN y el ADN cósmico de la Pachamama, de la naturaleza. Entonces, al momento de inhalar voy a meter toda esa información, todo lo que necesito de ella, y al momento de exhalar voy a sacar todo lo que no me sirve, mis dudas, mis miedos, mis fracasos, todo lo que no me está haciendo bien o qué es lo que no está haciendo para reconectarme con la madre naturaleza. Entonces, solamente es sentarte en un lugar hermoso donde puedas sentir la brisa en tu piel, donde puedas respirar, donde puedas sentir el sol, y que mejor aún en un lugar hermosísimo, en un parque, en una montaña, en un lago, donde de repente no hay tanto toda la creación humana que haya hecho, mejor en la madre naturaleza, ¿no? Entonces, no solamente son pasos, sino es ser tú misma, ser tú mismo, para que puedas entrar en esa armonía, en esa frecuencia de la naturaleza, de Pachamama, de usted, de su vibración, de su interior. Entonces, no es, como les decía, no hay algo escrito. No es que primero necesitas 5 o 10 minutos de respiración, meditación, no. Siente qué deseas hacer, cómo deseas desenvolverte con la madre, cómo deseas conectarte con ella. En el mundo andino, o en nuestra cosmovisión, es eso, sé tú mismo. Muchas gracias. Ahora te hago otra pregunta.
Io ho scritto man mano che lui diceva perché così era più veloce. Ok, l'altra domanda è... Aspetta che devo tornare indietro. Hola hermano, gracias por compartir tu cultura. ¿Por qué tú tienes tres hojas de coca en las ceremonias y también ahora? Este es Ivano, ¿eh? La pregunta de Ivano fue, scusate, la voy a decir en italiano. Ragazzi, io vi consiglio di leggere la chat, che così almeno facciamo più veloce, perché così io non devo tradurre anche in italiano la domanda, ok? Está bien, contesta, che ora io scrivo los subtítulos. Muy bonita pregunta, y me gusta que puedan observar, o me gusta cómo no solamente hay que ver, sino hay que observar. ¿Por qué tres hojas de coca? ¿Y por qué la hoja de coca es tan importante para nosotros? Hablar de ella sería hablar horas y más, pero quiero un poquito darles algo conciso. La hoja de coca tiene 14 tipos de alcaloide. Imagínense. No sabemos si es de aquí o es de otra vibración diferente. Para nosotros la hoja de coca es el puente, es el instrumento para poder entrar en la parte espiritual, en la parte vibracional. Tres hojas de coca porque representa la parte astral o el Hanam Pacha, la parte astral, el Kei Pacha, la parte física, y el Uku Pacha, la parte espiritual. ¿Qué quiere decir? Que en este cuerpo físico tenemos cabeza que representa la conexión con el cosmos, el futuro, los pensamientos. El Kei Pacha es el corazón, nuestro amor, nuestra esencia divina que estamos en este plano físico. Y el Uku Pacha vendría a ser nuestros pies, la parte espiritual, lo que nos conecta con los espíritus. Entonces el andino siempre va a tener estas hojitas para entrar en conexión, para entrar en estados de alta conciencia, de frecuencias vibracionales altísimas. Por eso es que le decía, muchas veces nosotros no somos el que hablamos, sino es este instrumento hace que canalicemos toda esa información cósmica, toda esa... ese amor que Pachamama nos da para todos nosotros. Entonces, eso representa las hojas de coca. La conexión, el instrumento para entrar en diferentes planos vibracionales, espirituales. Muchas gracias. Ok, perfecto. Mamma mia, qué rápido. Bueno, a ver, otra preguntita. Hay un montón de preguntas. Espera que tengo que volver para atrás. Sara, si tú ce l'hai la domanda, porque yo perso un po' tutte le domande. Aspetta. El audio, no. Ok, espera. Ivano, ok. Acá encontré. C'è una domanda, una pregunta. ¿Cuál es la conexión con el virus y esta pausa de la Pachamama? O sea, ¿qué tiene que ver el COVID-19 con la pausa que se quiere tomar la Tierra? Muy bien. Mire, no desearía entrar en especulaciones, pero no sabemos a ciencia cierta si este virus ha sido creado por el hombre. Para X razones. Lo podemos sentir, lo podemos de repente hasta manifestar, pero no estamos seguros de esto. Les decía que todo ser viviente necesita un descanso, necesita un break, como se le dice, ¿no? ¿Por qué? Porque si esforzamos nuestro cuerpo físico,
al 100, 200%, tu cuerpo necesita un descanso. Pachamama necesitaba ese descanso. Eso no quiere decir que Pachamama, el universo, Dios, ha creado ese virus y ha mandado a la humanidad. Y está muriendo miles, millones, o miles de personas. Eso no es así. Simplemente hay una transformación. Hay un desequilibrio que hay entre el hombre y Pachamama o el universo. Entonces, esta es mi apreciación personal, lo repito. Pienso que se le ha escapado al hombre esta manifestación, este experimento, y ha entrado a este plano físico y estamos viviendo esta gran transformación, este gran cambio. No podría decirle si ha habido un ente divino y se ha conectado con esta persona, esta empresa o este laboratorio, y ha hecho y se ha difundido esta epidemia. No lo podría asegurar, pero este virus de una u otra forma nos está haciendo reflexionar. Estamos en cuarentena en todos los países. ¿Qué quiere decir? Que estamos en familia, que necesitábamos esa reconexión con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Que de repente, consciente o inconscientemente, por el sistema, por la sociedad, por nuestro trabajo, por nuestro ego personal, nos hemos apartado. Si tan solo nos hemos apartado de nuestra familia, imagínense cuánto nos hemos apartado de la madre naturaleza, de la única casa que tenemos, que es la tierra. No tenemos otra casa. Entonces hay que un poquito pensar y sentir. Y a veces la mente siempre va a buscar la razón, el por qué. Activemos más nuestro corazón y podamos sentir qué estamos aprendiendo de esta lección, de este gran cambio. ¿Qué debemos aprender? ¿Y qué debemos reactivar? Espero que con estas palabras le haya de una u otra forma ayudado con esa pregunta que usted ha tenido. Muchas gracias. Laura, questa domanda la fa direttamente Ndoki, lo attivo ora. Ok, perfetto. Ciao, mi senti? Sì, ti sentiamo. Ah, bene. Hola, Mirko, Wilco, disculpa, hablando con respecto a la importancia de la hoja de la coca, veo que ustedes siempre usan así, precisamente como dice Ivano, pero nosotros podríamos hacer algo parecido, y qué planta o qué hierba se puede utilizar. Sí, sí podríamos hacer algo parecido, aunque no sea nuestra cultura, es decir, que seamos diferentes culturalmente hablando. Esa sería mi pregunta, si podríamos usar algo aparte de la hoja de la coca, porque aquí no hay. Perfecto. Muchas gracias por su pregunta. Saludos, hermano. Muy bien. Muy bien. Sí, cada pueblo tiene su costumbre, su forma, su cosmovisión. Pero imagínense, en este momento tenemos entrelazado, no sé, pongámosle 100 personas de diferentes naciones, de diferentes países, diferentes lenguas, diferente religión, diferente color de su piel. Para la mente, para nuestros ojos físicos, somos diferentes. Pero si cerramos nuestros ojos, esas 100 personas, ¿qué ves? No ves color, no ves religión, no ves costumbre, no ves idioma,
solo sientes que todos somos uno y ese uno somos todos. Entonces, por eso les decía, muchas veces son instrumentos propios de un pueblo, de una comunidad. Una piedra, un tambor, unas plumas, una pipa, tabaco, agua, un canto, un rezo. Hay tantas formas que tenemos. Lo más hermoso, lo más importante es sentar. Muy bien, yo vivo en el tercer, en el tercerabo piso. Vivo dentro de cuatro paredes de cemento. Y me ha esforzado o he trabajado mucho para comprar ese departamento. De repente no tengo acceso a la naturaleza como ahora donde estoy. Pero abre tu ventana. 5:30 a.m. Deja que esa luz, esos primeros rayos de luz, te ilumine. Entre a través de tu piel, a través de tus fosas nasales, de tus ojos, de tus oídos, de tu boca. Eso es conectarse. Muchas veces estamos buscando afuera. No busques afuera, busca dentro. Dentro de ti, dentro de nosotros, está el conocimiento, está la conexión, la reconexión, cómo vibrar. Sería hermoso encontrar estas hojitas de coca allí, pero a veces no se puede. Es imposible a veces, pero agarra un tambor, agarra una piedra, agarra una flor, una vela encendida y ahí reconéctate, ahí háblale. O sea, todo lo que es, toda la creación divina tiene poder, tiene conexión, es instrumento. Su pensamiento, su latir de su corazón. Todo eso es esencia, es conexión, es instrumento. Querido hermano, espero que esto de una u otra forma haya podido entrar en su corazón, entrar en su pasión. Y muchas veces no necesitamos esos instrumentos, necesitamos nuestra conciencia. Porque los instrumentos están en el mundo, el aire, el agua, la luz, la Pachamama. Las montañas, los lagos, todo está ahí, hermano mío. Muchas gracias. Perfecto, credo aver scritto tutto. Ok, vediamo un'altra domanda. Se vuoi te le leggo io che tengo grazie. L'ordine. Sì, grazie. Ok. Grazie. Allora, la prossima domanda è in spagnolo. credo che sia di una nostra volontà. Okay. Allora, dice che sempre l'ha richiamato la sua attenzione il simbolo della cacciana andino. Puoi spiegare il suo significato? Entendiste? Perfetto. Della cacciana? Claro que sí. Ok. Se quieres lo voy a leer en español. No te preocupes, lo he entendido súper bien. Ok. Bueno, en principio el nombre es Chacana. Es la cruz andina. Chaca, vocablo quechua, puente. Jana, cielo. El puente al cielo. Es justamente lo que hablábamos de la unión de las tres hojas de coca. La chacana está en muchas culturas milenarias. La chacana es una inspiración, es una reflexión de la cruz andina o de la cruz del sur. Es una inspiración de ella. La chacana, el puente al cielo o la escalera al cielo, es un símbolo, es una llave para entrar no solamente en estos tres vibraciones o espacios, sino para poder entrar en muchas otras vibraciones
cósmicas, vibraciones universales. Entonces, chacana o cruz andina, la llave para entrar en los tres mundos y en los otros submundos que existe en el interior de estos tres. Muchas gracias. Ok, ¿ci sono altre domande? Hay otras preguntas, sí. Creo. Por favor. Sí, soy Juan, un pintor del Ecuador, vivo en Milán. Mi arte exprime las raíces nativas de nuestra cultura quechua. Quiero que sepan que existe en Italia una asociación de promoción de nuestra cultura con la cual podemos entrar en contacto para iniciar eventualmente una nueva colaboración. Eso es para ti. ¿Per me? No, gli ho già risposto in privato, ci informiamo e gli scriveremo. Sì, ok. Chiedono dove sei in questo momento a trascorrere la tua quarantena e che cosa si vede alle tue spalle. ¿Dónde estás en este momento transcurriendo tu cuarentena y qué es lo que nosotros vemos como paisaje detrás, detrás tuyo? Muy bien, yo me encuentro fuera del Cusco, exactamente en el Valle Sagrado de los Incas. Su nombre es Calca, en una cuenca hermosísima, y ahora estoy... ¿Calca o Calca con C? Calca, C-A-L-C-A, Calca. Es un lugar hermosísimo donde voy a mostrarles un poquito. Esta es la parte, los Apus, las montañas sagradas. Su nombre es el Apu. O la Laguna Cancán, el Sahua Siray y el Pitu Siray. Estos son restos incas. Es un lugar precioso, energético. Y estamos en el lugar denominado Concón. Las chulpas, o diré, las colcas, o refrigeradores naturales de productos llamado Concón. Entonces, estoy en la cima de la montaña. ¿Cómo has dicho que se llama? Culcas. Colcas. Concas. Colcas. Refrigeradores naturales. Naturales. Son construcciones que están un poquito deteriorados por el tiempo. Estamos aproximadamente a unos 3.900 sobre el nivel del mar. Un lugar hermosísimo, un día soleado. ¿Cuántos metros de nivel? Aproximadamente 3.900. Ok. Bueno, son construcciones incas que se han depositado productos para refrigerarse, ¿no? Como papas, habas, productos orgánicos. Y al frente, donde se ve esas montañas, que posiblemente, bueno, sí, hubo nieve hace muchos años y todo el frío helado viene y se... impregna en estas construcciones, ¿no? Entonces hay una ingeniería bastante fuerte aquí, o de nuestros antepasados, ¿no? Bueno, Calca está más o menos a hora y 20 minutos del Cusco, de la capital, y es un poblado pequeño donde, bueno, estamos en cuarentena, pero no es tan estricto como en las grandes ciudades, ¿no?
y que podemos un poquito caminar por las montañas, por los ríos, por las lagunas, y todavía podemos respirar un poquito más la paz, la tranquilidad, ¿no? Ok, prossima domanda, Ivano, che ci dice: pensi che sia il momento che gli indigeni che hanno conoscenza debbano scendere nelle strade, sui mezzi di comunicazione tra la gente per insegnare la connessione, l'importanza di ringraziare l'energia suprema ogni giorno, le piante per l'ossigeno, l'acqua che ci disseta e il cibo che viene dalla madre terra? Bueno, ¿Dobbiamo ognuno di noi seminare questo seme ora? ¿Questo è il momento da non perdere? Bueno, dice, ¿crees que es el momento que los indígenas que tienen los conocimientos tengan que venir a las calles, a los medios de comunicación entre la gente para enseñarnos la conexión, la importancia de agradecer la energía suprema cada día a las plantas por el oxígeno, al agua que nos saca la sed, a la comida que viene desde la madre tierra? ¿Tenemos cada uno de nosotros tener que sembrar esta semilla en este momento? Este es el momento que no tenemos que perder. ¿Qué piensas? Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Bueno, a veces el ser humano, esta creación tan fascinante, esta creación divina, en algún momento se ha apartado de su ser interior. No lo ha perdido, se ha apartado en el libre albedrío. Entonces, a veces para poder cambiar primero nosotros mismos, tiene que pasarnos algo profundo, algo brusco a veces. Entonces, ¿qué nos está dando a conocer esta cuarentena? O sea, ¿cuál es el mensaje detrás de esto? Que haya sido creado por el hombre, una bomba biológica, o como se le llame. ¿Qué cosa hay detrás? Lo que Pachamama se manifiesta es y nos dice: oye, escucha, siente, ve, respira, aliméntate, habla con tu razón de ser, con tu espíritu, con tu esencia. Porque yo soy el micro en reflexión al macro. Somos dos, no somos uno. Entonces, no, eso no quiere decir que solamente los pueblos originarios, nativos, quechuas, collahuas, mapuches, o todas estas culturas riquísimas, que todavía en este nuevo milenio estamos sobreviviendo, luchando, enfrentándonos al sistema. Estamos aquí para compartir este mensaje. Hoy en día tenemos estos medios, el internet, la radio, la televisión, medios donde podamos llegar, donde puede llegar nuestro grito a los cuatro vientos, a los cuatro horizontes de la tierra. O sea, solo vamos a darte ese empujoncito para que tú despiertes ese conocimiento que ya tienes, que ya está en tu ADN, está en algún lugar que solo tienes que despertar. Nada más. Y estamos aquí para eso. Esto no es una casualidad, no es coincidencia.
es el momento donde todos tenemos que despertar en amor, en conciencia, en vibración, en equilibrio. Si mi interior, mi espíritu está en equilibrio, está con fortaleza, porque mi espíritu, mi interior, es el reflejo de mi exterior. Entonces, ninguna enfermedad o ninguna vibración de baja frecuencia va a entrar en mí. ¿Por qué? Porque espíritu manda y cuerpo obedece. Eso nos hemos olvidado. Hoy en día es al revés. Mente manda y espíritu obedece. No debería ser así. Es el momento de despertar. Tenemos tantas formas de poder entrar en armonía. Si estoy bien, les vuelvo a repetir. Si yo estoy feliz, Pachamama está feliz. Si estoy en equilibrio, Pachamama está en equilibrio. Y esta fuerza omnipotente y también mi fuerza interior va a poner una capa, una espada, un escudo, una protección para que no entre en mí otras cosas que no me sirven. Pues es eso, es el tiempo de que todos nosotros escuchemos y respiremos esa paz, esa tranquilidad, esa vibración hermosísima del Creador. Imagínense, estoy aquí en pleno sol y mi piel está respirando ese sol, no solamente respirando, está agradeciendo, porque no solamente es las plantas que necesitan sol para transformar su fotosíntesis. También nuestro cuerpo. Entonces, es el tiempo de despertar. Es el tiempo de respirar. Es el tiempo de dar amor, de dar paz, de dar abrazo. Muchas gracias. Ok, un'altra domanda. Simona chiede: cosa pensi che accadrà alla fine della quarantena? Torneremo nella nostra follia o ci sarà un'evoluzione? Che pensa che passerà quando termina questa quarantena? Avrà algún cambio? Seguiremo in nostra locura o saremo distintos? Muy buena pregunta. A veces, muchos de nosotros esperamos un líder espiritual, un presidente, un gurú, que nos diga o que haga el trabajo de cambiar nuestra sociedad. O sea, muchos esperamos un Jesús, un profeta. Muchos esperamos a alguien y que nos va a decir, tú necesitas cambiar. No es así. La Pachamama, el universo, el creador, las fuerzas telúricas, el misterio, ya se ha manifestado. Esa manifestación lo estamos viviendo en carne y en hueso. Ahora, actualmente. No es solo un virus. Por favor, eso quiero que entiendan. ¿Dónde va a cambiar? O sea, ¿dónde va a empezar el gran cambio? Tiene que empezar en mí. Yo tengo que cambiar como ser humano, como persona, como espíritu, como energía, como parte física, como parte biológica. La evolución está en mí. El cambio está en mí, en nosotros mismos.
poco a poco, escalón por escalón, como lo dice la chacana, si yo cambio profundamente, voy a cambiar primero a las personas que están en mi casa. Empezaré con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, luego con mis vecinos. O sea, el gran cambio está aquí. Estoy seguro que muchas personas estamos esperando la vacuna. Que crean, que ya, crean de una vez la vacuna. Para, ya, y se acabó el virus. Pero esa es la parte física. Pero no estamos sintiendo, no estamos pensando en la parte espiritual. O sea, detrás de este cuerpo físico, no es el mecanismo biológico el que te hace hablar, el que te hace ver, te hace respirar, te hace sentir, sino hay un motor cósmico, hay un espíritu, hay un alma, hay un don divino de la creación. Si no estás en armonía con esa creación, entonces tenemos que primero empezar cambiando nosotros mismos, nuestras formas de hábito, de ceder el asiento al quien lo necesita, de decir gracias, de agradecer, de pedir perdón en muchas cosas. Que les vuelvo a repetir, que de repente consciente o inconscientemente, o nuestro ego, o el sistema nos ha hecho olvidar. Olvidar, no perder. Olvidar. Entonces, empecemos nosotros desde aquí adentro a cambiar. Y poco a poco se verá ese gran cambio en la sociedad, en tu casa, en la sociedad, en tu patria, en tu país. Muchas gracias. C'è ancora una domanda. Allora, Luciano chiede, grazie fratello. Ti chiedo una spiegazione. Nel 2012 ho sentito un fuoco nel cuore che mi svegliava di notte e di giorno. Mi fermava ovunque mi trovassi per ascoltarlo. Era per me qualcosa di un grande amore. Poi però un'emozione negativa mi ha fatto perdere il sentire. ¿Era esta la conexión con la Pachamama? Uy, esta es una pregunta muy, muy especial. Dice esta persona que por mucho tiempo, en el 2012, Sara, 2012, bueno, empezó a sentir un fuego interno en su corazón que lo hacía estar muy bien y que le daba como una paz interior. Y que él, donde sentía esta sensación, se paraba para tener esa conexión con eso que él sentía. Después de repente tuvo un momento muy negativo y se lo hizo perder. Pero él quiere saber si esa conexión que tú dices que podemos tener con la Pachamama pueden ser esas vibraciones que él sentía. Muy bien. Muy buena pregunta. Primero empecemos que si yo, o sea, la palabra tiene poder. Si yo empiezo a decir que he sentido, ha entrado una energía negativa en mí, yo estoy abriendo un canal, consciente o inconscientemente, abriendo un canal para que entre esa energía negativa. Primero tenemos que reeducarnos. Tenemos que borrar este chip que está aquí. Es decir, que lo negativo o lo malo no existe. Hay que borrar de acá. Y de acá, y de acá, que mal, que lo malo no existe, lo negativo no existe. Vamos a poner un nombre, pesado y liviano. Empecemos de eso. Obviamente que nuestro cuerpo vibracional, nuestra frecuencia vibracional está cambiando cada minuto, cada segundo. Entonces estamos en un canal ahorita de cambio. Y de acuerdo a cómo tú estás viviendo ese cambio, cómo te estás manifestando con ese cambio, puede bajar tu frecuencia o puede subir. Cuando baja, sientes ese,
entre comillas, esa desconexión. ¿O sientes esa, de repente, esa vibración que no está de acorde a lo que tú estabas? Entonces, solamente es sentarte y respirar. La respiración es riquísima. O sea, la respiración, hasta por el momento, no tiene precio. No tienes que pagar por la respiración, por el oxígeno, todavía. Entonces, para poder cambiar, para elevar mi frecuencia, cambiar o conectarme, o sentir o estar en la misma vibración del universo, voy a sentarme y voy a respirar. Porque en el oxígeno está toda la información, todo el amor, todo el, la paz, la tranquilidad, todo lo que tú necesitas para cambiar. Pero hay que respirar conscientemente. Entonces, pues sí, puede cambiar estas frecuencias vibracionales. Muchas veces la mente va a perseguir el por qué, porque la mente solo persigue la razón. Si está bien o está mal, o por qué. Hay que olvidarnos un poquito, hay que sacar eso. Hay que conectar más la mente con el corazón. Para entrar o retornar a esa armonía, a esa frecuencia, respire, haga su ayuno, haga su agradecimiento, salga al sol, tome el sol, respire, siembre árboles, siembre flores, haga la tierra con las manos. Entre al río, al lago, pero con respeto, con agradecimiento, que le limpie, que le purifique, que le dé amor. Estas cositas tan sencillas que no necesitamos pagar por esas cosas. Nos va a ayudar a enfrentar, nos va a ayudar a entrar en vibración, nos va a ayudar a tener más tranquilidad, más paz aquí y acá. Muchas gracias. Ok. Está una domanda más. Claro que sí. Pensi che il fatto, Noemi chiede, pensi che il fatto di vivere in ambienti completamente artificiali ci influenzi negativamente? ¿Piensas que vivir en lugares completamente artificiales nos influye negativamente? Muy bien. Una vez más, a la persona que ha dado esta pregunta, sacarnos de aquí que lo negativo no existe. O sea, esa palabra es un término literario, ¿no? Término literal, negativo. Hay que empezar diciendo que es una energía pesada. Obviamente, les decía de antes, a veces vivimos en una gran ciudad, en una urbe de cemento y fierro. Con las justas hay algunos parques, árboles, que están luchando para darnos oxígeno, luchando con el monóxido de carbono. Y de repente, de una u otra forma, por el trabajo, la situación económica, la familia, los hijos, el suburbio, la sociedad, ha hecho que podamos vivir en una gran urbe. Pero si yo hago mi propia sociedad en mi interior, en mi familia, no voy a sentir esa contaminación pesada. O sea, muchos de nosotros vivimos. Nos ha costado comprar un departamento, como les decía, en el tercer o octavo piso. He trabajado 10, 15 años para comprar ese piso. No tengo de repente la posibilidad de irme al campo a vivir, porque necesito en el coche una hora, dos horas, y es ir y venir, es larguísimo, es cansado. Pero si tú entras, te sientas en tu cama, te pones a la dirección del este,
y haces ese respiro profundo, vas a entrar en una sociedad interior, vas a crear tu propia sociedad, tu propio globo. Entonces, lo que necesitamos es eso. No podemos a veces escapar de las grandes urbes. Claro que está la contaminación, el ruido, todas estas cosas. Pero podemos enfrentar a eso conscientemente, amoldándonos. O sea, el ser humano se amolda a la sociedad, se amolda a los cambios. O sea, tenemos esa conciencia de amoldarnos. Pues, querido asistente, por favor, en tu camita ahí adentro, respira conscientemente, abre tu ventanita, toma el sol, debes tener algunas macetitas de plantas, habla con ellos, prende una vela, un incienso, un perfume. Estas cositas le va a ayudar mucho para que pueda usted tener su propio globo, su propia sociedad en su interior. Aquí adentro, puedo vivir en el exterior, en una gran ciudad, pero esta sociedad, el sistema no entra aquí. Eso hay que practicar. Muchas gracias. Ok, se non ci sono altre domande, io ringrazierei innanzitutto Wilco, Laura, lascerei tutti voi presenti, ovviamente. La parola a Ivano, se vuole fare un saluto, e basta, ci aggiorneremo per i prossimi incontri. Come Wilco, por primas cosas, muchas gracias por compartir con nosotros conocimientos que tienes, la energía y la esperanza que un día todo esto vas a ser muy conectado con la naturaleza, con la otra gente. Es una buena visión para el futuro, por los hijos que van a venir. Por eso te vamos a agradecer, vamos a remanecer conectado. No sé si se puede encontrarse con ustedes estos años, más seguro que el próximo está seguro. ¿Qué otro podemos decir? Que vamos adelante con buen cariño, con buena fuerza, con compartir con todos los fratelos, con los hermanos que están aquí con nosotros en este momento y con todos los hermanos que van a venir en el futuro. Muchas gracias por compartir con nosotros. Grazie mille a tutti quelli che hanno condiviso con noi questo momento e voglio ricordare un grazie alle volontarie che stanno traducendo e che questa iniziativa è partita tutta da loro. Sono incredibilmente felice che i ragazzi che ci stanno seguendo, che stanno lavorando tutto l'anno per il festival, hanno avuto questa bellissima idea, per cui grazie di cuore per quello che state mettendo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, te dice, y bueno, y agradezco a todos los voluntarios, a toda la gente que está participando para poder hacer esto posible. Quería dar unos, que me regale un par de minutos, para mandar todo mi amor, toda esta luz, toda esta energía viviente a la humanidad y en especial al pueblo de Italia, en estos momentos que está luchando, no exactamente para sobrevivir, sino para dar un gran cambio a la humanidad, al planeta, al universo. Estamos en tiempos de cambio, cambios muy profundos, que indudablemente nos van a marcar en nuestra vida, en nuestra esencia. Pero estos cambios se dan también a consecuencia nuestra, porque de una u otra forma, consciente o inconscientemente, hemos afectado el proceso evolutivo natural de conexión, de armonía con el macro y el microcosmos. Entonces, hermanos y hermanas,
que están en sus casas estos días, por favor, tengan un poquito más de calma, de paciencia, que esto va a terminar, sí, pero también pongamos de nuestra parte, pongamos nuestro amor, pongamos nuestras oraciones, pongamos nuestros rezos, pongamos nuestra felicidad, nuestra alegría, para poder combatir esto. Es combatir con amor, con luz, con esperanza. Y desde este lugar tan majestuoso, para ustedes todo mi amor, toda la bendición de Pachamama, del cosmos, del gran espíritu, para ustedes, hermanos y hermanas, un agradecimiento especial al espíritu del planeta, a ustedes que están haciendo la traducción y a todos ustedes que están escuchando, sintiendo estas palabras de su hermano, de su amigo, en estos momentos. Urpillay son collay pachamamallay. Haili, haili. Muchas gracias. Gracias a ti, Wilco, y gracias ancora a tutti voi. Bene, grazie mille. Comunicheremo i prossimi appuntamenti, giusto? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Wilco. Este ha sido un honor escucharte y poder haber traducido lo mejor posible, espero. Publicaremos todo en la página Facebook del Espíritu del Planeta, toda la entrevista de Wilco, y yo trataré de subtitular. Así que denme un poquito de tiempo que trataremos de hacerlo. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Que tenga bonito día. Bueno, muchas gracias. Ok, Laura, lo he dicho en español. Ripeto per tutti. Io sto qui, non mi voglio muovere. Lo ripeto per tutti, questa puntata è stata registrata, quindi tra qualche giorno, giusto il tempo di correggere i sottotitoli, la pubblicheremo sulla pagina Facebook dello Spirito del Pianeta. Grazie a tutti e buona serata, buona cena o grazie. Buona giornata. Muy buen día, eh. Bueno, finalizo la finito la riunione, va bene. Finalización. Chao. Gracias, chao, chao.